y estoy con Marc Ponsetti, que es CaixaBank. De CaixaBank, correcto. ¿Qué hicisteis, CaixaBank? ¿Qué hicisteis un donativo bueno, ¿no? Efectivamente, hemos dado un donativo de la obra social a tres entidades que han participado en la carrera de discapacitados que ha habido antes de la carrera general de aquí de la cadena SER. Y bueno, siempre decimos que es un orgullo para nuestra entidad poder colaborar en muchas causas con pequeños donativos y ayudar a proyectos que diferentes fundaciones y organizaciones solidarias están haciendo. Realmente quien hace la obra social no somos nosotros, sino quien hace la obra social realmente son los clientes de CaixaBank, que con la confianza que nos depositan en nosotros permiten que podamos devolver a la sociedad ese granito de arena para hacer este mundo un poco mejor. Sí, que esos granitos de arena hacen mucho. Efectivamente. En el deporte, en todas las obras sociales. Efectivamente. Todo. Sobre todo, nuestros programas prioritarios van sobre todo temas de pobreza infantil, temas de incorporación laboral para discapacitados y toda esa área, también nos gusta la cultura y todas estas áreas son los que tocamos. Y lo que queremos es que las diferentes entidades nos presenten sus proyectos y nosotros poder colaborar con ellos. Quien hace los proyectos realmente son esas entidades, esas personas que muchas veces de forma voluntaria y sin ánimo de lucro están haciendo esta sociedad mucho mejor y nosotros nos gusta participar con ellos. ¿Te quedaría algo por decirme? Pues muchas gracias y animaros a todos, por favor, que penséis en el voluntariado, penséis en ayudar a todas esas organizaciones que están haciendo todo el bien por el mundo y a eso os animo. Y si os hacéis clientes de CaixaBank, más todavía, porque con vuestra confianza permitís que hagamos toda esa obra social. Gracias. Gracias, muy amable.